general la policía, especialmente la policía, es la que está controlando de que por la noche la gente evite de hacer el ingreso al pueblo, como tanto de Chicoana como de aquí a Chicoana. Ajá. Por la cuestión de seguridad, por el tema de los derrumbes. Así que ayer ya se cortó el tránsito a Salta a las 7 de la tarde. Por lo general, por una cuestión de costumbre, ya se hacía el colectivo Marcos Rueda, que hace todo el recorrido. Las máquinas ya están pendientes de que el colectivo viene con el pasajero a esa hora. Así que siempre se está limpiando las rutas ahora, lo que pasó hoy. Pues la ruta 40, hasta el momento, no hubo ningún problema de corte, todavía no tuvimos ningún problema de corte. Pero está estable, ¿no? Pero también recomendación venir de día por una cuestión de seguridad para la gente. ¿Cuál es la recomendación tuya como chofer para regular por la ruta de acá? Y tienen que andar con mucha precaución, porque hay lugares donde se desbordan los ríos y hay mucho barro. Y ya pasó en la 40 que vienen muy rápido, muchas veces no conocen la ruta, andan muy rápido y se refaron los ríos, quedan enterrados todo. Pues la mejor opción es volverse. La mejor opción es volverse. No pueden llegar, nosotros no nos llegamos nada tampoco. Anoche vimos la lluvia, teníamos que salir esta mañana a las 6:30 de la mañana y no pudimos, así que recién llegamos de Molino y vamos a bajar ahora por la Cuesta del Obispo, no sé cómo estará la Cuesta del Obispo. Ya está hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde va a estar abierto. Así que bueno, ahora vamos a aprovechar y vamos a bajar. Parece que la opción es circular temprano siempre, salir temprano, pero primero antes de todo preguntar. Nosotros llamamos a la comisaría de San Carlos, a Cafayate, a Nimaná, a Seclantá, a todas las comisarías.